Dice ser primero del B. Es una función definida por f de x igual a 4 menos x cuadrado. Dice ya la ecuación de la recta normal a la gráfica en el punto de abscisa x igual a 2. Entonces, fácil, fácil. La ecuación de la recta normal es igual a f de x sub 0 más, y ahora es la inversa de la opuesta de la pendiente, que es la derivada. Pero esto es mecánico. Ya he dicho un montón de veces que esto, lo de sociales, hay algunos que tienen verdaderos problemas cuando se sustituyen números. ¿Vale? Verdaderos problemas. No que tú digas, no, es que se tiene un problema. F' de 2, F' de x sería menos 2x, F' de 2 sería menos 4, y ya sustituyo, igual a 0 menos 1 partido F' de 2, que es menos 4, por x menos 2. ¿Vale? Bueno, pues el problema. Como es que no les ponen ni la normal, les ponen la tangente porque eso es un lío. Es un lío, esto ya les vuelve loco. Lo cual es una actitud psicológicamente perversa. O sea, ellos psicológicamente han aprendido en el sistema educativo que si se quejan les van a exigir menos. Entonces van a nivel mínimo de exigencia. Y los profesores, que vayan a. Es muy difícil para ellos. Entonces vamos a un nivel mínimo de exigencia. Si se determina el punto de la gráfica en el que la recta tangente es perpendicular a la recta y más 2 y menos 2 igual a 0. No. Para que sea perpendicular a la recta, ¿qué tiene que pasar? Voy a calcular primero la pendiente de esta recta. ¿Cuál es la pendiente? Un medio. Despejo la y. 2 entre 2 es 1. O la pendiente es el coeficiente de x. El número que multiplica x. ¿Qué número multiplica x? Menos un medio. Entonces la pendiente menos un medio. Para que sea perpendicular, m por m' tiene que ser 1. ¿No? Menos 1. 1. Menos 1, Sí, puede ser. ¿no? Es menos 1 partido de m. Entonces m' tiene que valer 2. ¿Vale? Lo mismo aquí, el opuesto, el inverso. Pues ya está. Me Y no sé pide. por qué ha puesto m por m primo igual a menos 1. Para saber dónde sale la recta perpendicular. Cuando dos rectas son perpendiculares, sus pendientes multiplicadas dan menos 1. ¿Qué es lo que sale de aquí? Si la pendiente de una recta es la derivada, la pendiente de la normal es menos 1 partido de la derivada. Y el producto de las dos menos 1. Entonces me dicen que el punto de la gráfica es solo la x en el que la recta tangente es perpendicular a la recta s. O sea que realmente me están pidiendo el punto de la gráfica donde la pendiente vale 2. Entonces para saber cuánto vale la pendiente o la derivada, menos 2x y le igual a 2. Y x es menos 1. Menos 1 es el punto donde la pendiente vale menos 2 por menos 1, 2, que es perpendicular a esta recta, a la pendiente de esta recta. ¿Vale? Vamos, una cosa así. Aquí te dan esto, te piden calcular este punto, donde la tangente es perpendicular a la recta. ¿Ok?